La actriz Alison Loss, quien de un momento a otro decidió retirarse para siempre de la televisión, está pasando por una situación sumamente difícil. A través de redes sociales, ella compartió un triste mensaje dando a conocer que lamentablemente su prima partió de este mundo. Alison Loss quiso utilizar su cuenta de Instagram para poder despedirse de una de sus primas, donde además destacó que su prima dejó a su esposo e hijos sobreviviendo. En este mensaje empiezan sus palabras diciendo: "Te extrañaré, prima. Lo siento tanto. Lo siento por tu esposito, que te amó tanto a cada segundo. Y por tus pequeños niños. Pero tengo la esperanza que nos veremos de nuevo. Muy pronto, como dice Juan 5:28 y 29, te quiero". Alison también quiso recordar algunos de los mejores momentos que pudo vivir con su prima, quien afirma siempre estuvo presente de alguna u otra forma, sin importar las adversidades que estuvieran pasando, como por ejemplo en este 2020, cuando inició todo el aislamiento debido al padecimiento que ha estado afectando a México y al mundo entero. Continuando con su mensaje, Alison Loss escribió: "Nunca perdimos contacto, cosa que agradezco. Siempre estuviste ahí, pasara lo que pasara. Nos conocimos un verano hace 18 años. Uno de los más divertidos que pasé con todas mis primas paternas. Aún este año seguimos en contacto, contándonos todo el show de este padecimiento y más". A través de diferentes cuentas de los fanáticos de Alison, se compartió este mensaje, en el cual muchos de sus seguidores quisieron darle a conocer sus más sentidas condolencias, donde además le deseaban pronta resignación por la sensible pérdida de su prima. En este mensaje muchos internautas le empezaron a preguntar por qué no regresaba a la televisión, pero ella tiene bastante claro el por qué no lo haría, agregando que tan solo de pensarlo le da taquicardia. En todo el mundo, ay, estamos haciendo tu novela, ya, yo entiendo, pero el objetivo de esta página no es retomar aquello. Esta actriz recientemente reapareció en redes sociales, y desde entonces muchos fanáticos que la pudimos conocer en telenovelas como Misión SOS, Al Diablo con los Guapos o Alegrijes y Rebujos, comenzamos a seguirla para ver qué es lo que está haciendo con su vida. Ella se retiró con tan solo 16 años de edad en 2010, en pleno desarrollo de su carrera. Actualmente, ella está viviendo en Estados Unidos y se dedica a vender productos de belleza por medio de catálogos. ¿Verdad? Yo como les digo, estoy orgullosa de haber iniciado en Mary Kay. Inicié de cero. Todo lo que yo he hecho en Mary Kay fue con el sudor de mi frente, con mi trabajo. Alison está casada con Elio Gutiérrez y tienen dos hijas, llamadas Sydney y London. En cada oportunidad que tienen, los internautas la cuestionan de su regreso a la televisión. Y poco a poco nos va contando pequeños grandes detalles de su decisión. Por ejemplo, a finales de octubre ella platicó que recibió muchos malos tratos, los cuales le provocaban, al final, mucho malestar en el trabajo, mucho malestar en las producciones. Mientras más le dicen los fanáticos, Alison Loss está más segura que nunca que jamás regresaría, ya que considera que su vida ahora es más feliz. Hace unos cuantos días, exactamente el 6 de enero del 2021, ella informó en redes sociales que tenía una excelente gran noticia. Lo primero que pensamos fue: ¿regresará por fin a la televisión? Pero no fue así. Ella respondió con franqueza que espera que eso nunca vuelva a pasar, y que tan solo el pensarlo le provocaba mucho mal. La respuesta no nos gustó nada, pero aún así seguíamos con la duda. ¿Cuál era esa gran sorpresa? Una persona más insistió diciéndole que tal vez se trataba de que regresaría a hacer un melodrama. ¿Verdad? Entonces, si me escriben mensajitos de mi vida anterior, yo no me espanto. ¡Ay, no me recuerden lo pasado! No, claro que no. Pero no es mi objetivo. Esto fue Famosos de Cerca. Dale like a este video y vamos a dejar aquí abajo en los comentarios un emoji color negro, para así, por supuesto, conmemorar la pérdida de la prima de Alison Loss. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.